El vocero de la campaña del precandidato Gonzalo Castillo en la región este del país y ministro administrativo de la presidencia, José Ramón Peralta, espera que el lunes 7 todos los peledeístas se sumen a la campaña de Gonzalo Castillo para ganar las elecciones del 2020 y el Partido de la Liberación Dominicana se mantenga en el poder. En otro orden, Peralta indicó que el déficit de los 15 mil millones que no ingresaron al Producto Interno Bruto se debieron a las alzas que ha tenido el petróleo en las últimas semanas. Es un presupuesto que tiene un déficit para el año próximo de un 2.2 del PIB. Y este año la previsión era que lo tuviéramos en 1.9. Los ingresos han caído un poco, subió un poco el petróleo y al final quizás terminemos alrededor de 2.1. Esos ingresos que no entraron también se han ajustado por la parte del gasto. Así que no habrá grandes problemas. El presidente Danilo Medina llegó a la parte. Estas declaraciones se fueron externadas en el programa Enfoque Matinal que se transmite por este canal, donde aclaró que los rumores que circulaban de que la vicepresidenta Margarita Cedeño usaba los recursos del programa Solidaridad con fines políticos son falsos, indicando que está en una institución transparente y rigurosa.